tardes, ya. Buenas tardes. Buenas tardes a tothom. Un cordial saludo de bienvenida a estas 21ª jornadas de la Tabla Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Antes de referirme específicamente al tema que nos convoca, y para iniciar, permítanme hacer mención a la Escuela de Cultura de PAU de la Universidad Autónoma de Barcelona, tan cercanamente ligada a la existencia de la Tabla, y a los 25 años de la Diplomatura de Cultura de Paz y de Resolución de Conflictos. La Escuela de Cultura de Paz es un centro de investigación creado en 1999 para llevar a cabo actividades de investigación, formación, sensibilización e incidencia, con el objetivo de promover la cultura de la paz y la transformación no violenta de los conflictos. Durante varios años, muchas personas pertenecientes a movimientos sociales y a organizaciones sociales de base recibieron las becas anuales concedidas por la Tabla, que incluían cursar la Diplomatura de Cultura de Paz y de Resolución de Conflictos. Estos aprendizajes forman parte del bagaje que nos une de manera tan cercana a Cataluña y a Colombia. Felicitaciones a la escuela y a su diplomatura, con el deseo de que su labor perdure por muchos años. El otro tema es un tema doloroso, y es que siendo la Tabla una plataforma solidaria y de incidencia, que tiene por principios contribuir a la construcción de paz, al respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, es imposible no unirnos a las voces que desde todos los rincones del mundo claman porque cese el horror, la masacre injustificable que sufre el pueblo palestino. Ya no hay palabras que den cuenta del dolor, la angustia y la impotencia. Y desde aquí expresamos el repudio a este crimen que se ensaña con la población civil y que contemplamos con el alma rota, así como a la falta de soluciones efectivas que protejan la vida por encima de todo. Aunque parezca una voz tan frágil, seguiremos exigiendo el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento integral del derecho internacional humanitario. ¡Viva Palestina libre! Bueno, para las presentes jornadas, las número 21 de este ejercicio continuo de intercambio de saberes y experiencias, decidimos hace ya varios meses dedicarlas a la afectación de los derechos humanos que ha significado y significa el narcotráfico y las estrategias utilizadas para combatirlo. Y al día de hoy nos satisface comprobar la conexión y el conocimiento de la realidad del país que tenemos desde esto que se ha dado en llamar la Colombia fuera de Colombia y desde tantas entidades y organizaciones catalanas que tienen a nuestra tierra en el centro de sus acciones y de sus afectos. Vivimos un momento diferente y esperamos que los hechos significativos que lo caracterizan nos den luces que contribuyan a cambiar los imaginarios y, sobre todo, a construir nuevas narrativas sobre el narcotráfico, un problema que ha causado pobreza, múltiples violencias y mucho dolor, pero que además nos ha estigmatizado y contribuido a crear estereotipos de los cuales cuesta liberarnos. Son dos los hechos a los cuales me refiero. Uno es el informe final de la Comisión de la Verdad, que por primera vez en la historia de las comisiones
trató al narcotráfico y a la larga lucha contra él como uno de los factores más relevantes en la persistencia de las conflictividades armadas y en las dificultades para que avancemos en la construcción de la paz. En el capítulo de hallazgos y recomendaciones del informe, encontramos una carta de navegación para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas. Y se hace un llamado para que Colombia lidere el cambio de paradigma en estas acciones a nivel mundial, echando mano de la legitimidad y de la fuerza que le dan a nuestro país ser uno de los que más ha sufrido las consecuencias de la violencia y de la guerra contra las drogas. Es indispensable que conozcamos, comprendamos y volvamos palabra viva estas recomendaciones, transformándolas no solo en políticas públicas, sino en cambios culturales. El otro hecho es que existe un gobierno totalmente comprometido en abordar el tema desde el desmonte del prohibicionismo y desde una perspectiva de derechos y de cuidado integral de la vida. Un gobierno que está ocupando espacios en el ámbito internacional para alzar la voz diciendo de manera clara que Colombia sufre las muertes, el accionar de las organizaciones armadas, la pobreza y la explotación del campesinado y de los pueblos étnicos, mientras el dinero se concentra en otras partes del mundo. Se acaba de formular una política para ser implementada a 10 años que requiere ajustes basados en la escucha, en el conocimiento de los territorios y que debe ser motivo para la participación de las comunidades. A entender este momento es a lo que nos referimos cuando el título de estas jornadas llama a que se identifiquen y se avance en responsabilidades globales para la construcción de la paz y la defensa de los pueblos. Dando una afectuosa bienvenida a quienes nos acompañan con sus saberes y sus experticias, permítanme resaltar la presencia de las mujeres, que llevamos muchos años, no solo como víctimas y como un eslabón muy vulnerabilizado de esta cadena perversa, sino que hemos construido conocimiento, análisis y propuestas a todos los niveles, incluyendo la mirada feminista sobre la seguridad, con el llamado a la desmilitarización de los campos, de los cuerpos y de las vidas. Gracias, compañeras, por estar aquí. Gracias a quienes nos acompañan por la cercanía y por contribuir a reconocer los aportes de una diáspora que jamás deja de expresarse y de construir con las raíces plantadas sin distancias. Llegamos a estas jornadas con grandes inquietudes e interrogantes. Estamos aquí para escucharnos, aprender y entender a la luz de quienes nos comparten lo que han vivido desde poderosos procesos territoriales. Que tengamos fructíferos debates y que la incertidumbre y las preguntas nos sigan acompañando, pues no olvidemos que desde esas búsquedas se construye una paz cierta y profunda. Muchas gracias. Para empezar, yo quisiera convocar, invitar a dos artistas para que sea otro tono, el del alma, para empezar estas jornadas. Entonces, van a estar con nosotros Óscar Arboleda y Sara García, a quienes agradecemos muchísimo que hayan venido para estar aquí con nosotros. Ya van a venir a estar aquí. Mientras tanto, aprovechemos una cosa que me parece que nos dieron el espacio. Ven, chicas, ven, mujeres, que todo fluye. Desde la organización Huitaca, que forma parte de la Tabla por Colombia, y desde la Organización Femenina Popular,
algunas de cuyas mujeres están en gira por aquí y a las cuales les damos también la bienvenida con mucho afecto, nos han invitado y afuera en una mesa van a encontrar material para una propuesta que ellos tienen de escritura de cartas. Si quieres, Bella, explicarnos un poco aquí de qué va. Y en un momentito, mientras vienen Oscar y Sara. Bueno, buenas tardes, noches a todos y a todas. Nosotros como miembros de WITACA, estamos difundiendo una iniciativa que es de hecho de la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio, que se llama Cartas de Paz. Y esto es una iniciativa en donde las compañeras en el territorio han estado buscando que especialmente las mujeres víctimas o simplemente habitantes del territorio escriban cartas de paz a organizaciones, actores, a las personas con las que se han relacionado de alguna manera, y han logrado que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz esté incluida en esta iniciativa, junto con el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz. Entonces, nosotros como parte de la diáspora de Colombia, colombiana aquí en Barcelona, estamos buscando mujeres también que estén en el exterior y que puedan aportar a la construcción de estas cartas, que la idea es que sean enviadas a las personas a las que se les dirige, a quien sea, organismos, personas en concreto, grupos, y ellas harán el trabajo pues de hacer esa intermediación para que las cartas sean entregadas. Así que pues les enviaremos o les mostraremos algunas, el formato de las cartas, que también puede ser digital si lo desean, para ello. Muy Entonces, bien. Muchas gracias. Entonces, le doy la bienvenida a Oscar y a Sara. Mil gracias por estar aquí. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, una de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré espacio y te daré todo y tú me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo
vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. 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 Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Nosotros, Sara García, yo, Oscar Arboleda, que nos resistimos tanto a hacer la parte decorativa de los eventos, los que siempre iniciamos, sabemos que este tiene un carácter diferente a la invitación de la Taula Catalana. Ha incluido también dentro de estos diálogos a los artistas, a diferentes sectores, porque como artistas también podemos sufrir, comprender y aportar desde nuestro saber a estos procesos y a estos diálogos. Brevemente traemos tres canciones. Venimos a ofrecer el corazón, pero también el oído crítico, el ojo. Vamos a hacer una segunda canción que se llama Y Nada Más. Es una canción que habla de la fugacidad de la vida. Y como en resonancia con la Escuela de Frankfurt, unos pensadores que se sentaron a hablar y a tratar de dar respuesta por qué utilizamos todo el tiempo en destruirnos si además la vida es tan fugaz. Y luego unos se enfocan en destruir y obligan a otros a que tengan que hacer foros, fundaciones, jornadas, tratando de un poco equilibrar este desorden. Todo eso contrastado con la fugacidad de la vida, ¿no? Cuando deberíamos estar haciendo lo propio, vivir la vida, estamos haciendo este tipo de cosas para compensarlo. Y nada más, ¿querías agregar algo de la canción? Sí, también llega a este punto de nosotros como personas, ¿no? Vamos por la vida desconectados, nos enfocamos en yo voy para ahí, déjame pasar, ¿no? Y nos olvidamos de que hay otras personas también al lado de nosotros. Y esta canción habla también de ese momento en que, uy, conecté con, vi pasar el aire y el árbol está ahora moviéndose porque la brisa lo está moviendo. O miré a alguien en el metro, ay, y sonreí, uy, sonreí, y le hice la tarde a alguien. También eso nos lleva a ver que no solamente estamos aquí en Cataluña, en Barcelona, por eso conectamos con nuestros hermanos en Colombia, porque no es solamente la vida aquí, no es solamente la vida de nosotros, es la vida que tenemos en congregación con todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Entonces no podemos olvidar eso. Tenemos que parar y darnos cuenta un ratito. La vida no puede ser tan fugaz. Así que de Silvio Rodríguez y nada más. Que la disfruten. Tarde desde mi ventana trae la brisa vieja de por la mañana. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar,
un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido un caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprestan a pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Hay un concepto de Walter Benjamin que siempre sirve para estos casos. Walter Benjamin, que también estuvo aquejado también por estos conflictos. Dice Walter Benjamin que los objetos de cultura, los cuadros, los libros, las canciones, también se pueden leer como la historia a contrapelo, es decir, como pasar la mano al contrario del orden de los pelos de la alfombra y ver qué es lo que se esconde ahí. En Colombia hay una canción que para mí como que ejemplifica esto. Es una canción con un sentimiento paradójico, porque cuando estaba pequeño recuerdo que mi familia se paraba a bailarla y a corearla, y bueno, todos en Colombia nos paramos a bailarla. Pero tiene una letra muy fuerte. Y es una letra que queda oculta, digamos, en medio de la festividad. Nos gustaría que en el... la respuesta del pregón, que nos ayudaran y que miráramos esta canción un poco como a contrapelo, para ver qué nos dice de esas macroviolencias y violencias macro ocultas también, ¿no? Les cuento. Participen. Venga, que yo sé que les gusta la canción, la van a reconocer. La respuesta es que lo cargue aquel que lo mató. Pero esta versión es muy diferente. Vamos a un arreglo del señor Oscar Arboleda. Así que vamos a ver cómo nos va. Encontraron a don Goyo, muertecito en el arroyo, amarrado con más agua y flotando dentro del agua, que lo mataron. Por celo fue lo que me dijeron y ahora están preguntando quién fue el que lo mató. Yo no estaba en el arroyo cuando se murió don Goyo, que pregunten y pregunten y averigüen el embrollo. A ese muerto no lo cargo yo, a ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue que lo mato. Se muerto, no lo cargo yo, que lo cargue aquel que... Ay, ese muerto, no lo cargo yo, mate que lo mate. Ese muerto,
no lo cargo yo, lo carga aquel que hay ese muerto, no lo cargo yo. Que, una vez más, a ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo va, ese muerto no lo cargo. Que lo cargue aquel que lo ama, a ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que, ay, ese muerto no lo cargo yo. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad. Somos capaces de bailarnos a la muerte. Siempre hemos sido capaces de convertir a la muerte y al dolor en otra cosa. Ojalá algún día no haya necesidad de eso, ¿no? Ahora es el turno de la conferencia inaugural de estas jornadas. Es un placer, es una alegría invitar, convidar, tener aquí a Marta Ruiz, una periodista de larga trayectoria, que ahora es excomisionada de la Comisión de la Verdad. En la comisión su trabajo se centró mucho en los procesos de reconocimiento de responsabilidad, en la investigación y en la redacción de, obviamente, de varias partes del informe, pero de uno específico que es muy conmovedor y muy movilizador, que es el volumen No Matarás de ese informe, con la invitación a que nos acerquemos y a que nos apropiemos del informe final de la comisión. Entonces, en este, el volumen nos ayuda a señalar los factores que permitieron esta guerra tan larga en nuestro país y en donde el negocio del narcotráfico ha jugado un rol fundamental junto con las estrategias para combatirlo. Entonces, Marta, bienvenida y es un placer que estés aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Pues voy a tratar de ser breve, pero me voy de pronto a extender 5 minuticos más de las 7, que es el tiempo que me han dado. Muchas gracias de verdad por la invitación, me alegra mucho estar acá. Y venía caminando por las Ramblas y viendo obviamente la cara de Pablo Escobar en las camisetas. Y siempre que la misma camiseta la veo en Bogotá, siempre digo, me perturba la sonrisa de Pablo Escobar y digo yo, ¿de qué se ríe? Y me acuerdo mucho de que en unos días van a cumplir los 30 años de la muerte de Pablo Escobar y su mamá, el día del entierro, dijo, ha muerto Pablo Escobar, pero el narcotráfico no va a morir con él. Y esa sonrisa de Pablo Escobar siempre me hace pensar que nosotros tenemos esa gran noción en Colombia de que matamos, creamos unos monstruos y luego los matamos y luego decimos, y el problema sigue. Años después nos construimos la narrativa de que las FARC eran el gran problema del narcotráfico. Tuvimos todo un plan Colombia para combatir el tal narcotráfico y se fueron las FARC y el narcotráfico siguió. Entonces, esos temas son los que digamos, yo sé que en el mundo de la paz, en el mundo de los derechos humanos, el tema del narcotráfico pocas veces hace parte del repertorio del análisis. ¿Por
porque incluso hay a veces la mirada de que el narcotráfico es otra cosa o es una cosa creada para que no veamos los problemas políticos. Sin embargo, yo quiero contarles un poco el viaje de la comisión en este tema. La comisión de la verdad tenía por mandato investigar como uno de sus temas el narcotráfico y su relación con el conflicto. Es bien importante porque en la tradición de Colombia de estudios sobre el conflicto del narcotráfico se ha hecho a un lado. O sea, hay una gente especializada en estudiar el narcotráfico y otros el conflicto. De hecho, incluso hasta tengo entendido el Centro Nacional de Memoria Histórica en ese trabajo fabuloso que hizo de bases de datos, de tener unas bases de datos sobre el conflicto, hizo un esfuerzo deliberado por retirar lo que consideraba puramente narcotráfico. En Colombia, en el tema de las víctimas, nunca se ha incluido a las víctimas del narcotráfico. Es decir, siempre lo hemos visto como otra cosa. Lo que la comisión encontró es que el narcotráfico no es otra cosa. El narcotráfico y su contracara, o digamos su causa original, que es la guerra contra las drogas, hicieron parte integral del conflicto. Y en muchos momentos, porque el conflicto armado en Colombia fue un conflicto y ha sido un conflicto muy mutante, en muchos momentos uno puede decir se integraron las dinámicas de manera muy fuerte. Yo quiero hacer como unos saltos acá. Es muy particular la manera como en Colombia el narcotráfico se vinculó al conflicto armado interno. Y es muy, muy posiblemente porque no en todos los países que hubo conflicto armado interno el narcotráfico jugó como jugó, y eso me va a remitir ahora a los años 80. Digamos, sí es muy claro que lo que ocurrió con el narcotráfico en Colombia en buena parte explica la continuidad del conflicto, incluso después de que termina la Guerra Fría y se dan los primeros ciclos de negociación política de las guerrillas. Y nosotros nos hicimos la pregunta en la comisión, ¿por qué en Colombia? O sea, ¿por qué en Colombia los cultivos, por qué en Colombia las mafias, por qué en Colombia y no en los otros países que tienen contextos similares? ¿Sí? Y gran parte de eso es de lo que voy a hablar. El narcotráfico hoy en Colombia, y siempre lo ha sido, pero cada vez más, vincula a muchas personas a lo largo de toda la cadena, que va desde el cultivo hasta el lavado de activos, digámoslo ya. Sin embargo, es muy importante para nosotros ver que los grandes narcotraficantes, o grandes o pequeños, los narcotraficantes, en todo caso, los que manejan la cadena, la parte más importante de la cadena, que es el tráfico, y digo importante en términos de capital, han acumulado tanto capital y poder que ellos han, en determinado momento, buscan necesariamente una legalización del poder que acumulan a través de la actividad ilegal. Y eso es bien importante porque eso es lo que, digamos, toda la narrativa instalada sobre el conflicto y las drogas, sobre el conflicto y el narcotráfico y sobre el conflicto y la guerra contra las drogas, era que el gran problema nuestro son los cultivos, y que es a través de los cultivos y del gramaje y de lo que ocurre en los territorios que se da el conflicto. Pero nosotros, apoyados incluso en testimonios y en muchos documentos, incluso de reservados de Estados Unidos, nos damos cuenta que el narcotráfico en Colombia siempre ha tenido una articulación muy grande con las élites. Con las élites. Esto no es un problema de campesinos, es un problema de élites también. ¿Qué encontramos nosotros en grandes rasgos en la comisión? Encontramos una gran doble moral sobre el tema del narcotráfico y un péndulo moral. Y para decirlo solo en ejemplos de gruesos, yo voy a mencionar dos o tres casos. Voy a mencionar el caso de cómo en los años 80 el Estado le delega gran parte de la guerra sucia al narcotráfico. Mientras tiene una guerra con Pablo Escobar, está aliado con otro sector del narcotráfico para ejecutar una guerra sucia, como el caso de la UP. O sea, el rol de Gacha, por ejemplo, y de un sector muy importante del paramilitarismo de los 80 en el exterminio de la UP,
es clarísimo, y esto está pasando al mismo tiempo que hay una guerra con Pablo Escobar. Entonces, hay, para que vean que estos temas… un segundo elemento, encontramos una gran negación del problema, de una falta de sinceridad y, digamos, de información, ¿sí? sobre la profundidad de la vinculación del narcotráfico a la vida política, a la vida económica, a la vida social y cultural. Y eso se refleja en la falta de datos realmente y de información. O sea, es increíble que Colombia hoy no pueda decir cuánta es la tierra en manos de los narcotraficantes. Bueno, no puede decir cuánta es la tierra en manos de nadie porque no hay catastro. Pero la persona que más avanzó en tratar de ver, lo que sí tenemos claro es que tú caminas y vas en bus, en cualquier medio de transporte, y todas las grandes vegas, de por ejemplo, del Magdalena Medio, todos sabemos que están en manos de narcotraficantes. Pero no sabemos cuánta es la tierra de los narcos. Es decir, la información que tenemos sobre el narcotráfico es muy precaria, eso es increíble. O sea, hemos sufrido la guerra, hemos sufrido el problema y nosotros no tenemos información real. Otro tema importante es que el narcotráfico jugó un papel muy importante en la guerra, pero y en la degradación y persistencia, pero la guerra contra las drogas, si se quiere, fue incluso peor. Es decir, el daño de la guerra contra las drogas es desmesurado, ¿sí? Hay un no lugar de las víctimas del narcotráfico. Eso me parece muy importante, y como comisión nosotros tenemos que decirlo, las víctimas del narcotráfico. Yo les voy a decir algo que a mí me conmueve profundamente. La primera grupo de víctimas que vino a la comisión, la primera semana que se llamó la comisión, que tuvimos un lugar de referencia, algunas de los primeros grupos de víctimas fueron los familiares del avión de Avianca que dinamitaron en el año 89. Y yo no digo Pablo Escobar porque realmente hoy día no se sabe quién, ¿sí? Y ellos dijeron, esperamos que ustedes cuenten esa verdad. Y nuestra reacción fue, pero bueno, nosotros no podemos meternos con la guerra de Pablo Escobar, eso rebasa nuestro mandato, nosotros estamos en el conflicto armado. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que sí, porque entre otras cosas el mandato nuestro era los factores que directa o indirectamente explican el conflicto armado, y ellos hicieron un trabajo extraordinario que lo deja uno boquiabierto, porque ellos con documentos forenses, con documentos muy serios, demuestran que no, la justicia no quiso investigar quién voló ese avión. Esa es la verdad. No hubo, es que ustedes se imaginan que en un país donde vuelen un avión comercial con más de 200 personas adentro y nadie investiga. O sea, que el caso muera, eso es una cosa insólita. O sea, eso es una cosa insólita. Pero de ese tamaño es la… Pero yo, cuando estoy hablando de las víctimas, ahora voy a decir, digamos, en Colombia hubo una decisión que se impuso una narrativa, y las élites en el poder lo que hicieron fue asumir la narrativa de la prohibición y de la guerra contra las drogas de Estados Unidos, sin ningún esfuerzo. O sea, yo siempre mamo gallo diciendo que los expresidentes de Colombia, siempre que dejan de ser presidentes, se vuelven en contra de la prohibición y en contra de la guerra de la droga. Mientras están en el poder, son totalmente defensores de la guerra, o sea, contra las drogas. Está Samper, que fue un hombre que desde muy joven estaba por la legalización de la marihuana. Fue el primero realmente que habló en Colombia de eso. Cuando fue presidente, pues fue el que militarizó la guerra contra las drogas y que le metió durísimo a las fumigaciones. Y para después, como expresidente, decir que sí era un error, y ante la comisión dijo Samper, fue un error las fumigaciones, pero ya para qué, cierto, pero bueno, lo dijo. Y lo mismo, bueno, no puedo decir lo mismo de Pastrana ni de Uribe, que ambos defienden todavía el Plan Colombia, pero Santos, por ejemplo, aunque dio pasos, hay que reconocerlo, Santos es un hombre que hoy incluso critica a Petro y dice, oiga, diga que también hay que legalizar la cocaína. Pero, digamos, en general, las élites en Colombia han asumido la cartilla gringa. Ni siquiera los talibanes, ni siquiera las élites Afganistán llegaron tan lejos como nosotros, no dejaron fumigar en Afganistán, y sin embargo nosotros dejamos fumigar. Entonces, hay un tema muy importante que es el cambio de la narrativa. Sí,
La mirada del narcotráfico sigue siendo muy estrecha. Decimos drogas, entonces inmediatamente pensamos en Pablo Escobar y en la camiseta, en las Ramblas, y entonces todo se nos vuelve un problema moral, de asco moral, y no un problema de ver cómo funciona una economía política. Y esa economía política, cómo se refleja en unos factores de poder políticos, económicos y militares. ¿Sí? No hemos tenido una mirada propia del problema hasta ahora, que estamos hablando del tema, tratando de decir, esta es nuestra mirada. Y, digamos, ignorado todas las dimensiones sociales, económicas y culturales. Vuelvo sobre el tema de las víctimas. Entonces, yo quiero decir que aún hoy las víctimas del narcotráfico son víctimas completamente marginadas en las políticas del Estado, que no tienen verdad, que no tienen justicia, que no tienen reparación, que no tienen, menos tienen no repetición. Pero quiero hablar de casos concretos. Yo quiero hablar de los campesinos desplazados por las fumigaciones. Es decir, las fumigaciones desplazaron a muchos campesinos y el Plan Colombia partía de la base de que iba a desplazar gente. Y ellos dijeron, los atendemos allá como desplazados, pero hay que desplazarlos. O sea, fueron políticas deliberadas de desplazamiento. Eso es importante. Las cárceles están llenas de mujeres por microtráfico, con una desenlace de problemática social gravísima sobre sus hijos, sobre sus hogares, en una guerra francamente tonta. O sea, ¿usted para qué llena las cárceles de un poco de mujeres que están en la sobrevivencia de la vida? Eso es una cosa ridícula. Los consumidores fueron unas víctimas tremendas del conflicto armado. No existe pueblo de Colombia donde guerrillas, paramilitares, la mano negra, la fuerza pública no haya amenazado, desplazado, asesinado a los consumidores de droga. O sea, ese es un eslabón muy grave de esa victimización. El despojo hecho por los paramilitares, y yo quiero hablar ahora del tema del paramilitarismo porque toda mi... Digamos, la idea central que yo quiero señalar es cómo realmente el narcotráfico se encuentra con una guerra en Colombia y encuentra que tiene que participar en esa guerra y hacer parte de la guerra para poder entrar, digamos, para fortalecer sus vínculos con un Estado que está en guerra y que le va a permitir y que va a ser permisivo con él con tal de que le ayude a hacer la guerra contra insurgentes. Eso es lo que explica que los territorios hayan quedado en manos de ejércitos criminales como hasta hoy en día. Y finalmente, el tema de la impunidad en los casos de narcotráfico es muy grande, incluso por encima de los casos de derechos humanos. Lo digo porque todavía, por ejemplo, en los grandes casos de derechos humanos están la Corte Interamericana ha jugado un papel y las cortes internacionales en evitar que haya una impunidad tan rampante. En el caso del narcotráfico, lo que pudo ver la comisión es que las investigaciones nunca llegan a finalizarse. O sea, las muertes, las amenazas y la cooptación de sectores de la justicia para la investigación de narcotráfico es tremenda. O sea, los jueces han sido unas grandes víctimas también del narcotráfico. Entonces, la impunidad acumulada en el tema, yo creo que el caso se nos olvida, que es que el caso, por ejemplo, de la masacre de Trujillo, que es un gran caso en materia de derechos humanos, pero es un caso activado, movido por una alianza de la fuerza pública con un sector del narcotráfico. Recuerden lo del Alacrán, que era un narcotraficante. Y es absolutamente dramático el silencio que hay en torno, no hay testigos, no hay posibilidad de atestiguar en un caso donde el narcotráfico es el actor para que haya justicia. Entonces la impunidad es muy fuerte. Y por supuesto el tema de los menores reclutados es una cosa de dimensiones pavorosas. Todo eso llevó a la comisión incluso a plantear como recomendación, nosotros dijimos hay que dialogar con todos los actores, incluido el narcotráfico, pero incluso a decir hay que pensar en fórmulas de justicia transicional, no para ayudarlos a ellos, sino para ponerse la más suave a ellos, sino porque las víctimas del narcotráfico cuentan,
porque los narcotraficantes en Colombia se construyeron como ejércitos y se han constituido como actores que dominan territorio. El origen del problema, según la comisión, es el prohibicionismo de las drogas. Las drogas no tienen por qué ser prohibidas. Se prohibieron por razones políticas. O sea, las prohibió Nixon, entonces, bueno, Nixon no, en el mundo entero, por razones políticas, pero digamos ese prohibicionismo lleva y ampara a la guerra contra las drogas, que no solo es fallida, sino que en el caso colombiano esa guerra contra las drogas se le cargó al eslabón más débil, que era el campesinado. Es decir, el campesinado fue tratado en el conflicto colombiano, el campesinado cocalero, como no solo como un ciudadano de segunda que no tiene derechos, sino como un delincuente o como un enemigo interno. Esto no solo es como sobre las personas, sino sobre los territorios enteros. Entonces, lo que hay es una carga de exclusión y de estigmatización sobre las personas, sobre ese más o menos millón de personas que están en los cultivos de coca, pero también sobre los territorios, y eso es muy grave, muy grave. Eso afectó muchísimo las políticas públicas, eso hizo inviable el desarrollo rural. Imagínense ustedes gobiernos, incluso como el, creo que, no, eso no era Santos, eso era Uribe, donde la condición es que no haya coca para poder hacer una inversión pública. O sea, yo no invierto nada en este territorio, mientras haya coca tengo primero, y la manera de sacar la coca es sacar, ay, se me faltó en el tema de las víctimas, unas que son las que a mí más me creo que son tremendamente víctimas, que son los erradicadores de, o sea, la cantidad de gente que perdió sus piernas, su vida, su cuerpo, por ir a erradicar una mata de coca en campos minados, sabiendo el Estado colombiano que estaba mandando esas personas a una muerte segura. O sea, de ese tamaño ha sido la locura nuestra con el tema de la guerra de las drogas, que es no importar que la gente vaya a un campo minado porque hay que erradicar una mata que va a ser resembrada a las 2 horas. Es decir, que no tiene sentido, porque es que esa política es fallida, esa es una política que no ha servido. Y, por supuesto, Petro tiene razón en que gran parte del tema de los bienes y de la acumulación de capital que ha producido el narcotráfico, pues realmente es muy marginal el decomiso y las pérdidas. Hay ahora un esfuerzo grande en eso, pero la SAE siempre fue, todas estas cosas de narcóticos fueron unos ámbitos totalmente de corrupción muy grandes. Gran parte de por qué nosotros tenemos un problema tan extendido se articula al problema del desarrollo rural, por supuesto, y en eso los testimonios de la comisión fueron muy claros en ver cómo la gente fue expulsada de la tierra, expulsada de la tierra por la ausencia de reforma agraria, fue buscando cada vez más abrir frontera agrícola y sembrando coca en lugares muy remotos, de un mercado que empezaba a ser floreciente y empezaba a crecer, pues la gente vive de lo que realmente hay. En la manera como el Estado colombiano se ha constituido ha hecho que esas economías ilícitas sean en realidad, nosotros, el capítulo incluso étnico de la comisión habla de 17 corredores, que son corredores históricos donde siempre ha habido economías ilegales de contrabando, de minería, en fin, y esos corredores siguen siendo corredores muy, muy, muy usados, digamos, por estas economías ilícitas, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque aquí no hay un problema solo de que el narcotráfico sea el fruto de una prohibición y de una economía ilícita, sino de que el Estado colombiano tiene no ha logrado construir Estado de acuerdo a su diversidad regional, y eso es parte del problema que tenemos. El narcotráfico sin duda ha sido el factor más grande de movilización, de movilidad social en Colombia. Eso creo que es muy importante decirlo. Para la gente, nosotros decimos, no, para la gente
la coca, para el campesinado la coca le ha dado lo que no le ha dado casi ninguna otra economía. Y esa movilidad también se ve en las ciudades, y esa movilidad también se ve en la política. Y esa, recuerden que Colombia vivió bajo estado de sitio hasta el año 91 en un sistema bipartidista asfixiante, y los narcotraficantes se metieron por medio de esa, yo siempre digo que era el camino del atajo a ese sistema cerrado, y ellos empezaron a generar una movilidad social y política a partir de esa acumulación de capital. Eso es muy importante. Las élites colombianas las cambió el narcotráfico, las cambió en un sentido. Se adaptaron. Yo tengo bastantes testimonios y me tocó escuchar muchos testimonios, por ejemplo, en Córdoba, ¿sí? Donde los ganaderos tradicionales dicen, miren, nosotros teníamos a la guerrilla acá, el secuestro, la extorsión, las fincas, ya nada daba, el algodón dejó de ser negocio, ellos con unas tierras, todo se lo vendimos a los narcos. Sí, y esas tierras eran de los narcos, y ellos dicen, y nosotros nos doblegamos ante los narcos porque eran realmente ya, digamos, eran los nuevos dueños de Córdoba, pues particularmente un señor que llamaba Fidel Castaño, ¿sí? Y eso es bien importante, cómo ellos se incorporan a esas élites muy temprano, muy temprano. Y en un rastreo que hizo incluso Estefanía, que está acá, que fue nuestra jefa de investigación sobre el tema, nosotros rastreamos, y en el informe está ingresos de recursos en la política del narcotráfico desde el año 74, es decir, se acaba el Frente Nacional y inmediatamente empieza la competencia política, ellos empiezan a encontrar, a financiar las campañas. Esto es bien importante. Es decir, el problema en Colombia no se puede hacer, no es posible la democracia, no es posible hacer política porque el nivel de dineros que entra a ciertas campañas hace inviable para mucha gente en muchas regiones competir políticamente. Es decir, es imposible porque el tema de la manera tan normalizada, incluso porque Samper decía, no, es que la plata a las campañas entró siempre por las regiones. Eso es cierto y no cierto. Desde el año, y ya lo dirá Estefanía en algún momento, desde el año 77, ya los gringos tienen en sus documentos desclasificados diciendo es que sabemos que Turbay está recibiendo dinero de los narcos. Y es en virtud de esa información que logran aprobar el tratado de extradición. O sea, los americanos siempre usaron esa información para lograr que Colombia estuviera siempre sujeta a la política antidrogas. Como vuelvo y digo, en el año 82, probado en ambas campañas, la de Belisario Betancur, la de López, entraron dineros del narcotráfico. ¿De quiénes? De los mismos narcos. Los mismos narcos les dieron a la una y a la otra. ¿Sí? Es decir, ahí hay una cosa que es muy estructural del sistema político colombiano. Por eso es que decimos nosotros, el tema del narcotráfico no se puede despachar solo con cifras de hectáreas cultivadas. El problema del narcotráfico es un problema del sistema político también. Y entonces, ¿qué encontramos? Y aquí viene la época que a mí me encanta, y ahí es donde me vuelvo, me emociono, que es con los años 80. Porque yo se lo voy a decir como yo lo veo desde el No Matarás, y es decir, en los años 80 teníamos el momento definitivo de, digámoslo así, de las guerrillas en Colombia. Es decir, era el momento de la gran acumulación de fuerzas de unas guerrillas que querían tomarse el poder, con Centroamérica incendiada, con la revolución nicaragüense acabando de triunfar, con todo, era un momento muy especial con las guerrillas que logran unirse en una coordinadora. Bueno, yo creo que en Colombia nunca hubo condiciones para hacer una revolución, pero paralelo, cuando Belisario Betancur dice voy a hacer un proceso de paz con estas guerrillas y voy a abrir el sistema democrático, vamos a apostar por la descentralización, vamos a apostar por la elección de alcaldes, abrir el sistema democrático porque si no esta revolución es como dicen ahora, como es una explosión controlada del volcán en aquella época, ¿sí? Se abre ese frente de guerra con el narcotráfico que vuelvo y digo yo,
es apenas parte de la verdad. Desde el año 81, desde el año 81 se crea, que se crea el MAS. Cuando ustedes observan, y esto es información que del propio Estado, en el año 83 el señor Procurador de la Nación entrega el primer informe al Congreso, donde dice el MAS está constituido por los señores narcotraficantes y estos militares, ¿sí? Él le entrega una lista, son 50 militares, de una lista de 150 más o menos la tercera parte eran militares y el resto eran pues gente del narcotráfico. Todos sabemos que el MAS lo crearon los narcotraficantes en el tema del secuestro, que era un tema. Pero el MAS, a pesar de que Pablo Escobar dice ya no va a haber más MAS, eso continúa. Y eso se va hacia el Magdalena Medio, y en el Magdalena Medio se crea ese primer, digamos, gran laboratorio. Y ahí es donde yo quiero ser muy enfática, es que el paramilitarismo en Colombia no es otra cosa que una alianza entre ejércitos privados del narcotráfico y la fuerza pública en un primer momento. Pero esa alianza luego, o sectores de la fuerza pública, en esa alianza luego llegan políticos y llegan también empresarios y ganaderos. Pero lo fundante de esa alianza, entonces cuando usted encuentra que las primeras masacres de Urabá, a quienes se les juzga y en ese momento se investiga, en ese momento no había fiscalía, era la instrucción criminal, encuentran que las primeras masacres de Urabá contra los sindicalistas eran Fidel Castaño, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha. Entonces usted se pregunta y dice, ¿qué hacen unos señores narcos matando sindicalistas en Urabá? ¿Por qué? ¿Qué hacen unos señores narcos matando a toda la UP? Porque todo Gacha, efectivamente. La hipótesis nuestra un poco es que ahí se crea unos intereses comunes, es decir, el Estado, y realmente lo que uno observa, y esto es para mí central, es una delegación del territorio. Lo que ocurrió en el Magdalena Medio en Puerto Boyacá es que el Estado colombiano le delegó el territorio a estos grupos y les dijo República Independiente Antisubversiva de Colombia. Ellos tenían todo el dominio. Entonces, no, yo voy a decirlo así, no fueron perseguidos. Sí, no fueron perseguidos, fueron perseguidos y a los que persiguieron los mataron. Y por eso el gran punto de inflexión en ese momento histórico, fue la masacre de La Rochela. Recuerden que cuando hacen la masacre de La Rochela, que matan a todos los investigadores judiciales que había en este país en esa masacre, era porque ellos sí iban a ir a investigar. ¿Qué iban a investigar? La desaparición de 19 comerciantes. Ojo, 19 comerciantes que sabemos la responsabilidad era de agentes del Estado. Pero en eso de la guerra sucia, si tú quieres hacer la guerra sucia, y la doctrina del momento lo permitía, era la doctrina de la guerra de baja intensidad, que la guerra irregular hay que hacerla con métodos irregulares. Lo que encuentra un sector importante del Estado colombiano, y yo digo importante es porque es de la élite militar y de la élite política y de la élite económica, es que el narcotráfico es funcional a sus intereses. Y eso se profundiza más aún con la guerra contra Pablo Escobar, porque ustedes saben, a partir del año 88 todo el narcotráfico entra en guerra con Pablo Escobar, todos. O sea, todos se juntan contra Pablo, pues, o Pablo contra ellos, bueno, en fin. Y allí empieza desde el 88, 89, 90, y eso pues coge más peso después, es realmente ya un acogimiento del Estado a un sector del narcotráfico que es realmente el sector de Cali y también de los Castaños. O sea, yo vuelvo aquí porque es que hay unas narrativas muy eficaces. La narrativa de que es que el Castaño era una víctima del secuestro, no, sí fueron víctimas del secuestro, pero señores Castaño eran señores que tenían un negocio de narcotráfico, un ejército privado para cuidar el negocio del narcotráfico, y entran en un proceso de alianza con el Estado en la guerra contra insurgentes porque les conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dejan quietos, les dejan hacer.
Yo no les quiero contar la cantidad de testimonios, por ejemplo, que nosotros encontramos de la protección que tuvo Gacha durante todo el tiempo mientras mataba a todos los dirigentes de la UP. Y esa protección, ¿cuándo se acaba? Cuando matan a Galán. Cuando matan a Galán, sí, cambia. Es que hay, yo siempre me hago esas preguntas, pero no tengo respuesta. Y si no matan a Galán y solo siguen matando a los de la UP, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubieran matado a Gacha? Gacha lo matan 2 meses después de Galán. O sea, ahí sí se acabó. Entonces, bueno, viene y yo sí creo que los años 90 son unos años donde, digamos, todo se esperaba que la guerra con insurgente acabara, al caído el socialismo, caída la guerra, terminada la Guerra Fría, en todo el mundo prácticamente se acabaron las guerrillas, en fin. Y Colombia está viviendo un proceso de democratización, es algo muy paradójico, un proceso de democratización con la descentralización, que era un proceso frenado con violencia, con esta violencia paramilitar, porque veníamos de un, vuelvo y digo, de un bipartidismo, en fin, y viene este oxígeno que da la descentralización. Sin embargo, ya yo sí creo que los años 90, y así lo piensa la comisión, por lo menos en el informe, sí se da una dinámica de hibridación muy fuerte entre lo político y lo criminal. Nosotros, o yo por lo menos no soy de las que hoy digo que es que hay que, es decir, hacemos demasiado esfuerzo en decir si algo es más político o más criminal. No, que las FARC son más políticas que criminales, pero las AUC eran más criminales que políticas. Realmente uno lo que ve es que hay una hibridación muy fuerte que se expresa mucho en las disputas de poder local y territorial. No solo, porque recuerden que nosotros arrancamos los años 90 con el proceso 8000, pero quiero señalar un punto de inflexión que para la comisión es muy importante. Porque es que eso es importante ver también, que es que las cosas tienen consecuencias, es los PEPs. Es decir, cuando Pablo Escobar se fuga a la cárcel, y por eso es que él se ríe en la camiseta, creo yo, cuando Pablo Escobar se fuga de la cárcel, para poderlo matar, porque realmente pues, el propósito del Estado colombiano era matarlo, se unieron todos, los gringos, el gobierno, la policía, con todos los narcos. O sea, el enlace era Don Berna, pues para que sepamos la evolución posterior de esto, era Don Berna y los Castaño, ¿no? Pero quienes financiaban mucho de la operación y todo eran los Rodríguez, ¿sí? Es decir, ellos matan a Pablo Escobar, el enemigo público número uno, está comprobadísimo pues en testimonios, en fin, que la operación incluso de matar a Pablo fue una operación conjunta, o sea, donde estos señores participaron directamente. Esto no es la película que muestra que es que solo daban información, pero quienes iban a meterse a hacer las operaciones eran solo la policía. Entonces, las consecuencias de los PEPs en toda nuestra investigación son muy profundas. Son muy profundas y van incluso hasta el Clan del Golfo. Hoy, porque todavía hoy encontramos en el Clan del Golfo gente que dice, no es que yo vengo de ser… Es decir, casi toda la gente de los Castaño, todo, primero fueron preparados en la escuela del Magdalena Medio, con los mercenarios, ellos aprendieron a hacer la guerra. Es que esa es la parte que a mí me parece importante, ellos no solo están haciendo negocios, ellos se metieron a hacer la guerra. Y la contrainsurgencia era el vehículo que ellos encontraron como narcos para encontrar una legitimación política. Es decir, yo soy aceptado en el establecimiento, en este mundo, yo voy a transitar el camino de volverme narco a volverme guerrero. Porque cuando yo me vuelva guerrero, y ese fue el tránsito que hicieron los Castaño con las AUC y Don Berna, es decir, es que 15 años después tenemos a Don Berna como jefe, inspector general de las AUC, siendo que venía de ser un pistolero del cartel de Medellín, sí, los Castaño igual. Entonces si ven que hay todo un proceso que se inicia con los PEPs, que es un proceso de… hemos actuado juntos,
tenemos enemigos comunes, entonces esos enemigos comunes, que es la guerrilla, que yo como Estado no voy a combatir con métodos irregulares, yo lo necesito a usted para que lo combata con métodos irregulares, y yo entonces permito que usted se apropie de unos territorios donde la guerrilla es fuerte para que usted en esos, y por eso es que cuando llegan a Mapiripán, no solo llegan, no llegan porque no haya, pasan por en medio de todas las bases militares, antinarcóticos, todo, pasan por en medio, ellos tienen licencia para entrar al territorio a dominar, y esas dominancias de territorio, y esto es una lección para la paz total, esas dominancias de territorio que son económicas, que son regulación de un mercado, pero también son regulación de la vida social de la gente, que también tejen lazos políticos en los territorios. Eso, cuando tú desmovilizas el grupo, eso no muere. Eso no muere, ¿sí? Y entonces tú desmovilizas a las AUC, pero esas dinámicas siguen vivas, porque ahí hay otros actores que las siguen alimentando, y no, como no hay una economía legal, como no hay una legitimidad institucional y una democracia viva, como la sociedad civil está completamente, fuera del juego, sí, está, si tú tratas al campesino cocalero como un enemigo, un delincuente, pues no tiene voz, no tiene capacidad de gestionar, porque hay una cosa que yo creo que es cierta, donde la sociedad civil se fortalece más, los grupos armados tienen más problemas para dominar, ¿sí? Pero si tú como Estado dices, no, es que ese campesino es un delincuente, yo lo echo a la cárcel, a que pague allá por ley 30, o yo lo expropio de su tierra porque está cultivando coca, no tienen contraparte los grupos de narcotraficantes, porque están absolutamente con esto libre. Entonces, hay de algún modo esa cesión de territorio que empezó con las convivir, se consolidó con las AUC, incluso eso no ha sido posible el Estado, revertirlo, porque fue una estrategia contrainsurgente. Y esa estrategia contrainsurgente no ha logrado ser revertida, porque en los territorios no se logró construir una institucionalidad democrática. No es que no haya, en Colombia pasa una cosa extrañísima, que es que el Estado dice que llega. No, el Estado no llega, es decir, el Estado existe, está, se construye con la gente, con lo que hay en el territorio. Creo que ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? Entonces ya voy a cerrar, solo para decir, claro que el tema del narcotráfico es un tema político, porque es un tema de la gobernanza de los territorios, es un tema de cómo se gestionó en Colombia el tema del poder del narcotráfico, de la economía del narcotráfico y de su permanente búsqueda de legitimación política, al punto que estamos hoy en una discusión, criminales o políticos, políticos o criminales, el asunto es que hay territorios, y yo comparto con Estefanía que le oí decir hoy, de pronto exageramos, tampoco es que sean controles absolutos, pero si no fortaleces la sociedad, la institucionalidad de la gente, la institucionalidad democrática, tú no vas desmovilizando grupos, solamente no haces el esfuerzo de una paz ni de acabar con esto. Fuera del tema, que ya se lo dejo a Estefanía, de la regulación. Es decir, esta es una economía muy activa, muy viva, muy rentable, muy sola porque hay muchas economías que son transitorias, esta es una economía permanente, tiene demasiadas ventajas comparativas para un territorio como el colombiano. Entonces, a mi juicio, el único camino, además de la búsqueda de la regulación estricta y de no seguir atrapados en el paradigma de la prohibición y de la guerra contra las drogas, yo sí creo que es fortalecer democracia local. Sin democracia local nosotros no vamos a salir del problema que tenemos. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Ahora, bueno, empezamos con la primera mesa, que es la política de paz total en Colombia frente a las violencias del narcotráfico. Habrán visto pues que en el programa nos tendría que haber acompañado Franklin Castañeda, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que por razones relacionadas a su cargo no ha podido asistir el día de hoy. Y que ya por segundo año consecutivo pasa lo mismo. Entonces, bueno, pues una lástima. Y bueno, quería igualmente, aunque el Franklin no se puede presentar hoy, se va a presentar a través de videollamada, tampoco será posible. Entonces, ha delegado a una colega suya del ministerio para que pues haga la intervención y que pueda también respondernos algunas de las preguntas. Entonces, como les comentaba, la presentación que Franklin no hará, pues lo hará su colega María Paula. Bueno, ya saben, el Franklin Castañeda pues viene de un proceso de movimientos sociales y que ahora pues se desempeña como director del Ministerio de director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, y que pues es una persona que en teoría podemos tener un diálogo cercano, y que aunque no esté hoy presente, pues que este diálogo y en relación a este tema pues pueda ser fluido con las comunidades, ¿no? Tenemos a la compañera Eugenia Holguín. Ella es una campesina del municipio de Briceño, en Antioquia. Ella es una líder comunitaria, ha sido el enlace en diferentes procesos con programas en el municipio, ha sido parte de las juntas de acción comunal, y ella ha sido, digamos, líder y ha participado en estos procesos en los que se ha implementado el programa, donde se han implementado los programas piloto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Además, también ha participado de procesos como el desminado humanitario, y estos procesos que se han dado en el marco de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Actualmente sigue participando activamente como líder de su municipio a través del Comité Femenino, donde desarrolla acciones de incidencia para exigir los compromisos que ha adquirido el Estado, digamos, en este tema de estos procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Y también forma parte de la iniciativa Frutos de Vida para la Paz. Pues muchas gracias, Eugenia, por participar. Ya con toda tranquilidad le decíamos aquí, estamos en familia, con muchas ganas de escucharla. Y bueno, comenzaremos con María Paula, la delegada del Ministerio del Interior. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien, cierto? Sí. Hola, María Paula. Te queríamos decir, bueno, ya sabes que tienes 10 minutos para la intervención, y que después de la intervención, pues, nos gustaría que te quedaras conectada, porque seguramente tendremos algunas preguntas. ¿Vale? Listo, muchísimas gracias. Pues, a ti. Gusto estar con todos y todas, así sea en la distancia. También un honor estar acompañada de una lideresa como Eugenia, y también muy agradecida de poder haber escuchado la conferencia de la profesora Marta, que fue también muy enriquecedora y que creo que nos da bastantes luces para la conversación que continúa. En primer lugar, quisiera trasladarles unas disculpas de Franklin, por, digamos, como mencionaba Yamilet, por diferentes situaciones en relación con su cargo, no pudo acompañarnos el día de hoy. La idea era que también estuviera virtual, pero
no pudo hacerse. Sin embargo, él les manda una disculpa y un saludo y que pues en todo caso realmente es un tema de claro interés, prioridad que tiene la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Yo también me presento, bueno, mi nombre es María Paula Feliciano Acero, yo soy asesora en la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Digamos que un poco igual también que Franklin, soy una persona que viene del movimiento de derechos humanos y de las organizaciones sociales y que ahora estamos un poco de este lado, también desde el gobierno nacional, impulsando las diferentes políticas y las transformaciones, que es una de las prioridades que tenemos en este tiempo que hemos podido llegar al gobierno nacional. Bueno, creo que todo lo que nos mencionaba la profesora Marta acerca del diagnóstico y acerca de las diferentes hallazgos, los diferentes hallazgos que pudieron hacer en el marco de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad son bastante esclarecedores y creo que son un diagnóstico muy importante que afortunadamente, y que creo que esa es la diferencia claramente con algunos límites de la visión que tiene actualmente el gobierno nacional respecto a la problemática de las drogas. Como mencionaba la profesora, muchas veces los expresidentes se vuelven reguladores o cambian su posición prohibicionista después de que pasó su periodo presidencial. Esperamos que eso realmente no sea la imagen que se proyecta también del presidente Petro, porque por el contrario, creo que ha sido muy claro en las distintas expresiones que ha hecho, incluso públicas, pero también en las diferentes políticas públicas que se han buscado impulsar desde el gobierno nacional, es cambiar ese diagnóstico que existía acerca de el tratamiento del narcotráfico y del problema de los cultivos de uso ilícito en nuestro país. Y ese diagnóstico tan esclarecedor que se hizo anteriormente es también parte del análisis que como gobierno nacional hemos hecho de la situación y de la problemática. En ese sentido, la visión del gobierno nacional está encaminada hacia revisar, analizar y confrontar cuáles son las razones estructurales por las razones por las cuales esto se dio en nuestros territorios y en nuestro país. ¿Sí? Más allá del prohibicionismo o del despliegue punitivista, militarista, que ha sido un poco la respuesta histórica que el gobierno colombiano, que el Estado colombiano ha dado a la problemática, estamos tratando de plantearnos una visión renovada acerca de ver cuáles son esas razones estructurales que originan estas problemáticas y darle una respuesta a ellas. Y en ese sentido, el llamado que nos hacían también de dejar de atacar o dejar de fijarnos o dejar de enfocar la política hacia el campesino, hacia el campesinado, que es en últimas, digamos, el eslabón más, digamos, débil o de, digamos, de toda esta problemática, es el enfoque que estamos estableciendo en las propuestas de política pública. Nosotros no esperamos atacar o confrontar al campesinado en esto porque esa no es la idea, sino realmente las estructuras organizadas, criminales, el capital que está detrás de esto, ¿sí? Como se mencionaba también, esto no es un problema de campesinos en los territorios, sino de capitales que están detrás de la problemática. Y en ese sentido, un poco la política del gobierno, si bien existe una política específica de drogas, que digamos es novedosa, que se expedía este año, que ha tenido diferentes espacios también de socialización en los territorios, no es la única patica, por decirlo de alguna forma, de la estrategia del gobierno nacional para tratar la problemática en el país. En ese sentido, me gustaría hablar de como cinco elementos un poco que contienen la estrategia de transformación de estas políticas del gobierno nacional. Y es que esta política de drogas no solo es ella solita,
sino que en adición se articula con una política de seguridad y defensa, que también tiene una visión diferente, una política de desmantelamiento de organizaciones criminales, que era un mandato del Acuerdo Final de Paz, que digamos hasta ahora encontró eco en el Estado colombiano, pero también el impulso de la reforma agraria, de programas relacionados con ello, y el impulso de una política de prevención en los territorios. Entonces, no es únicamente una política de drogas, es una política de drogas enmarcada o concatenada con otra serie de políticas que pretenden esa transformación de las razones estructurales de la problemática en nuestros territorios. Entonces, ¿qué está planteando el gobierno? Primero, se suspendieron las erradicaciones forzadas. No respaldamos las fumigaciones en los territorios. Esto no solo porque hay un claro daño ambiental que se ha causado, sino que también, como se mencionaba, esto fue una estrategia de despojo de los territorios. Entonces, no solo es un daño ambiental, sino también un daño social en el tejido social de las personas, de las comunidades, organizaciones y campesinos que vivían en estos, que viven y viven en estos territorios. Nuestra estrategia no es esa, sino disputarles a los grupos estas vulnerabilidades estructurales que se tienen en los territorios para lograr una transformación real, pues, de estas zonas. Entonces, nosotros no vamos a atacar al campesinado, porque eso lo que hace es profundizar una brecha que ha existido entre el campesinado y el acceso a los programas y, digamos, a la oferta que tiene el Estado, sino tratar de cerrar esa brecha que históricamente ha existido, reconociendo, pues, la falta de presencia institucional integral en los territorios, porque partimos de ese reconocimiento. Uno, como decía, muchas veces se dice, es que el Estado no está o no ha llegado. Eso no es cierto. El Estado está, pero el problema es quién está y cómo está. Porque usualmente llega la parte militar, llega la parte, digamos, de esa confrontación armada en los territorios, pero no está igualmente fortalecida la demás institucionalidad en territorio. Entonces, la idea es justamente profundizar esa presencia institucional y eliminar esa brecha de acceso que existe en los territorios. Porque justamente la economía de la droga, pues, se ha consolidado en los territorios en donde ha habido esta ausencia integral de las instituciones, de los estados, y en donde los cultivos de uso ilícito, pues, han sido básicamente la única posibilidad económica que han encontrado las comunidades de supervivencia. En ese sentido, pues, digamos, hay una concatenación de todas estas políticas que les mencionaba, que son políticas que se dirigen a buscar la estructura detrás de todo esto, ¿sí? No atajar a los campesinos, a los cultivos, a la base, que es un primer eslabón, sino a la transformación de estos cultivos, a la exportación de estos cultivos, al transporte de estos cultivos, que es realmente realizada por las estructuras armadas y por las estructuras criminales, porque no son únicamente armadas, ¿no? No es simplemente una presencia armada en los territorios, sino también toda una estructura criminal, económica y política que explica esta existencia. Y la idea es enfocarse justamente a esa estructura, que ha sido un enfoque, pues, que no ha existido anteriormente en las políticas de Estado. En ese sentido, tenemos una política de seguridad y defensa, una política de desmantelamiento y también algo en lo que me gustaría hacer énfasis, y que es justamente la competencia un poco que tenemos también nosotros como Ministerio del Interior, y es en el impulso de una estrategia de transformación integral en los territorios. Y es que existe, no pareciera, pero existe un montón de oferta institucional y un montón de posibilidades de intervención en el territorio. Pero estos no llegan, curiosamente, estos no tienen un
focalización en los territorios en donde debe ser transformado. Y la idea es generar justamente esa transformación territorial, que es a base básicamente de nuestra idea de la política pública de prevención, que es lo que nosotros como Ministerio del Interior tenemos competencia. Nosotros no queremos una política pública de prevención como se ha entendido anteriormente, que es de creación de instancias o de planes alejados de las necesidades concretas de las comunidades, sino a través de reconocer cuáles son las necesidades y las peticiones que las organizaciones históricamente han construido y que ya tienen claro, porque es que aquí no se trata de inventar el agua, como dicen, sino que ya existe un conocimiento de las organizaciones, de las comunidades, sobre aquello que necesitan, y fortalecer la presencia del Estado para fortalecer a las organizaciones y las comunidades. Y esa es la política pública de prevención que como Ministerio del Interior nos estamos pensando y que es justamente otra de las paticas del ataque estructural a, digamos, al problema del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito en nuestro país. Entonces hay un cambio, ¿qué incluye esta política pública de prevención? Que es una transformación integral del territorio. Primero, una articulación institucional, es que es un llamado que constantemente nos hacen y que uno diría debería ser algo obvio del funcionamiento de los estados o del gobierno, pero que realmente no es tan así. Entonces, una articulación institucional para generar esta oferta en territorio. En segundo lugar, un cambio en el modelo de protección. Nosotros vamos a estar haciendo todo esto, vamos a estar observando estas estructuras criminales, pero esto no puede implicar dejar a las comunidades solas con estos riesgos que existen en el territorio. Porque es que el problema de los cultivos de uso ilícito no es únicamente de demanda o de oferta de esos cultivos, sino también de los riesgos que han generado en la vida y la libertad de las comunidades. Entonces, tiene que haber un modelo de cambio de la protección como se entiende, porque se ha entendido únicamente a través de medidas materiales de protección que otorga la Unidad Nacional de Protección, que yo creo que aquí con los líderes y las lideresas podríamos quedarnos un montón a hablar sobre esas problemáticas, porque es que no se trata de dar chalecos o de botones en estos territorios donde ni siquiera tienen una real utilidad, sino de girar todo esto hacia la protección colectiva, que implica un fortalecimiento organizativo de las iniciativas de protección y de autoprotección propias de las comunidades. Las comunidades saben cómo protegerse, saben qué sirve en su territorio y tienen claro que un celular que no, en el que no hay señal en su territorio, pues no es la herramienta idónea para protegerles en este contexto. Si uno tiene todo este articulado, una política que busca darle oxígeno a los territorios que han sido históricamente afectados, que lo que busca es concentrarse en la estructura criminal detrás, no en el campesinado, sino en la estructura criminal que está detrás de esto, y adicionalmente estás protegiendo a las comunidades porque todo esto va a originar una reacción de estas estructuras en los territorios, estamos tratando de lograr atacar a este capital detrás, protegiendo a las comunidades y a las poblaciones. Y esa es la visión, digamos, que se tiene de transformación de esta visión de la política. Es bastante ambiciosa, como seguramente algunos de ustedes, todos y todas podrán ver, pero creemos que es una transformación de una visión necesaria. Creo que ya tenemos más que súper diagnosticada el fracaso de la lucha contra las drogas y la visión que se ha manejado históricamente acerca de eso. O sea, ya es un fracaso. Vimos cuánto no ha invertido el Estado colombiano e incluso otros estados en la lucha histórica contra las drogas que se tiene. Y aún así, los cultivos crecen, las exportaciones crecen, estas economías se fortalecen. Entonces, aun cuando sea una política ambiciosa, creemos que es un cambio, un giro necesario de la política
frente a un evidente fracaso de la forma histórica en cómo este proceso se ha manejado y que espera centrar justamente su foco en fortalecer los territorios ante unas vulnerabilidades claras que han permitido el accionar de estas estructuras y la estructuración de estas problemáticas en territorio. Bueno, antes de continuar, queremos saludar a todas las personas que están conectadas a través del canal de La Taula, que sabemos que muchas personas ahora mismo que nos están viendo, sobre todo desde Colombia. Y también queríamos comentarle que por primera vez en las jornadas, pues está siendo a través de una ilustradora, de la Clara Tanit, una memoria gráfica de las jornadas. Que se estará proyectando pues al final de esta mesa. Entonces seguramente veremos algunas imágenes y tenemos aquí a la compañera súper concentrada haciendo estas memorias. Gracias, Clara. Y bueno, pues continuamos con la Eugenia. Ella nos contará un poco de su proceso, cómo se vive en el territorio todo el tema de las drogas y cómo se está viviendo en el gobierno actual también el tema del narcotráfico, de la sustitución, cómo se está dando el cumplimiento por parte del gobierno en este tema. Pues, adelante. Buenas noches para todos y todas. Les presento un saludo de gratitud por dedicar este tiempo y espacio para que conversemos el tema de derechos humanos y el narcotráfico en Colombia. Gracias por la invitación a la Taula Catalana por Colombia y también a la Corporación Humanas por ponerme para compartir mi testimonio de vida como mujer campesina. Quiero empezar por presentarme. Mi nombre es Sora Eugenia Holguín. Vengo de la vereda Orejón del municipio de Briseño, Antioquia, en Colombia. He sido lideresa comunitaria. De la vereda. Soy madre, soy esposa. Como campesina he plantado pues toda clase de cultivos de pan coger. Y también fui cultivadora de coca. Briseño fue el piloto para implementar el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Entonces muchas personas nos acogimos a este programa. Y pues ya les cuento lo que ha pasado con todo este tema, que es un tema pues muy amplio y nosotros somos los que estamos allá, los que estamos en este proceso. En la experiencia piloto que se dio, pues el tema de sustitución de coca, que es lo que teníamos sembrado, yo fui... Hice parte del grupo de acompañamiento que estaba FARC, gobierno y comunidad. Yo hice parte por comunidad, acompañando en todas las mesas temáticas, porque se organizaron diferentes mesas para organizar pues, todo el proceso que se venía dando durante ese programa. Y también en ese mismo entonces se dio el plan piloto de desminado humanitario, que también como era la presidenta de la Junta de Acción Comunal en ese entonces, también hice parte como enlace comunitario, acompañando todas las familias de la comunidad, enseñándole a los niños todo el tema de riesgo de educación en el riesgo de minas antipersonal, y llevando la información que se daba en las diferentes reuniones que se hacían durante todo el proceso, porque fue a la vez desminado humanitario y sustitución de cultivos. Allí
de la mano de la comunidad y las diferentes autoridades que llegaron, creamos la Estrategia Integral de Desarrollo Social y Territorial. Y pues siempre dijimos que el desminado no era suficiente para toda la situación pues, que estábamos viviendo los campesinos de esa comunidad, de esas comunidades, porque fuimos pues, varias veredas las que estuvimos y nos acogimos a este proceso, a este programa. Todo esto se impulsó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que llegó hasta la vereda, él nos acompañó, llegó a entregar algunas, por ejemplo, como la escuela que se hizo en ese entonces, y estuvimos pues acompañados por él, por la Cancillería y por la Canciller María Ángela Holguín, tuvimos el acompañamiento de ellos allá. Simultáneamente con el programa de sustitución, pues vimos que se hicieron pues muchas cosas y muchas expectativas y creímos pues en su momento que todo iba a ser un éxito para nosotros. Y pues luego prácticamente es como si no hubiera pasado nada, porque seguimos esperando continuar con lo que empezamos todavía hasta el momento y seguimos esperando. Briceño es mi pueblo, donde yo vivo. Estamos a 4 horas y media de la cabecera, a 4 horas y media de Medellín y a 3 horas de la cabecera municipal, que es Briceño, porque nosotros vivimos en una vereda, pero está muy retirada de Briceño. Queda 32 kilómetros de la cabecera municipal de donde nosotros estamos, pero nos demoramos 3 horas para recorrer esos 30 kilómetros por las vías en tan mal estado en que están, que es súper, pues es muy retirado. Entonces, pues es una distancia que a la final no es mucha, pero pues nos toca seguir así, no sabemos, esperamos a ver que todo nos cambie la situación. Es un poco dificultoso el transporte porque las vías pues permanecen en muy mal estado. En tiempo de invierno nos quedamos hasta 8 días sin transporte, esperando que se pueda, que resulte una máquina o que podamos salir al pueblo. Y por ese motivo nosotros estamos muy cerca al proyecto de la hidroeléctrica Ituango, que creo que más de uno lo ha escuchado mentar, algunos lo conocen. Entonces por ese lado nos queda más fácil salir a Medellín, que esto bajamos a la vía sustitutiva margen derecha del proyecto y por ese lado salimos a Medellín porque estamos más cerca de esa vía. O sea, nos está más fácil salir a San Andrés de Cuerquia, Ituango y Toledo que salir al mismo Briceño, que es el municipio de nosotros. Briceño, Hidroituango está ubicado pues ahí en medio de Briceño y Ituango está el proyecto de la represa, la que está generando pues ya la mitad de la, ya está generando la mitad de la energía que va a salir de allá. En las veredas que están en la zona de influencia tenemos afectaciones por ese megaproyecto, porque es súper grande, porque en el momento ya se empezó a ver que los cultivos no están dando la suficiente cantidad que daban antes. Y el café ya no madura como antes, el frijol ya se ayela, o sea, ya hemos visto como un cambio que se da por estar tan cerca nosotros al megaproyecto. Pero también nos han tenido muy en cuenta como para darle oportunidad de trabajo a las personas que estamos en esas comunidades más cercanas. Y también nos han hablado como de algunas ayudas, incluso pues ya se han visto como tratando de ayudar a mejorar las vías de las vereditas pues más cerquitas que hay
a este proyecto. Briseño es un municipio que está en el norte de Antioquia. Tiene una extensión geográfica con 401 kilómetros cuadrados. Es una superficie con una población de casi 9.000 habitantes, siempre grandecito. Briseño cuenta con los tres climas. Afortunadamente tenemos clima frío, se produce patata, pues también lo conocen como papas. Tiene clima medio y tiene clima templado, por esta razón da arroz, da café, dan diferentes clases de cultivo allá en Briseño. También hay minerías, hay concesiones mineras de oro y minería ilegal, lo que quiere decir que hay más problemas ambientales en esa región. ¿Qué más les cuento de Brise? Es una zona estratégica que tiene páramos, selva, bosques, y es muy montañoso, donde han actuado también los diferentes grupos. Pues ya entenderán, hay varios grupos que nos acompañan en la región. Ahí vivo yo en Briseño, municipio vecino de Ituango, y del nudo para mí, yo la violencia, el aislamiento y los mismos contextos de la guerra y de la pobreza extrema nos llevaron al cultivo de la coca. Nosotros lo vimos como una alternativa para salir de la pobreza extrema en la que vivíamos en esas comunidades, porque por vista del alejamiento, el abandono, que para nadie es un secreto que vivíamos totalmente lejos, nosotros vimos ese cultivo como una alternativa para ayudarnos las mujeres, los campesinos, pues que estábamos en esa región. Fue una forma como de nosotros ayudarnos, a pesar de que nos trajo tanta violencia en las comunidades, porque a causa de eso quedaron muchos niños huérfanos, mujeres solas, pero fue algo que nos ayudó a mejorar nuestra calidad de vida. Nosotras las mujeres que diario vivíamos como esperando a que nos dieran todo lo que, porque uno era esperanzado solamente a lo que el marido, como decimos, pudiera conseguir, y después que llegó la coca ya nosotras empezamos a tener nuestra propia plata. Teníamos, nos ayudábamos y había para las mujeres raspar, si iban a raspar, otras a cocinar en las caletas, otras mujeres nos quedaba, no me da pena decirlo, en las cocas pues donde se hacía, se fritaba la pasta, las lavábamos y eso para nosotros nos, lo llamábamos el repele y nos quedaba 500, 600, ahora 15, 16 años, eso era mucha plata para nosotras. Y pudimos tener nuestra propia plata y eso nos ayudaba demasiado y pues nos mantenía muy contentos. Entonces sí, era como algo... Yo lo digo, algo bueno, y así digan, pues, o digamos que sí, trae violencia, trae guerra, pero fue algo que nos ayudó mucho a salir a nosotros y ya nos enseñamos que así ya no haya coca, porque nos acogimos al programa, la calidad de vida de nosotros no podía seguir como estaba, que ya no podíamos estar. En tanto, ya tenemos que mirar. Por eso es la problemática que tenemos, porque si con tanta voluntad nos acogimos al programa de sustitución, por eso exigimos tanto al gobierno que nos cumpla los compromisos que pactamos con él. Porque él llegó con tanta... Es que fue una ilusión tan grande para nosotros y nosotros decíamos, no, pues es que si esto nos da violencia, nos ayuda mucho, pero nos da violencia, vamos a acogernos a programas de cultivos lícitos, donde nosotros podamos también salir adelante. Tenemos también que ayudar un poquito a controlar tanta violencia y tanto que había. Y pues bueno, ahí aún seguimos esperando que este programa tenga un buen resultado, porque hasta el momento nos vamos para atrás, como decimos. Y eso fue desde el 2016 hasta el momento, hace 7 años,
y hasta el momento no tenemos ningún resultado, porque son 7 años de espera de los campesinos y pues hay que decir que volvieron, están volviendo a sembrar coca. En esas comunidades está volviendo a dar los diferentes cultivos de la coca, en vista de que no se cumplió, de que no hay un programa, no hay un proyecto, de que no tenemos nada como de qué hacer, qué ver, que no tenemos ninguna entrada, entonces la gente está volviendo a sembrar. Fuimos más de 99 mil familias en todo Colombia y he escuchado pues que, y en todas partes escucho que nos quejamos todos de lo mismo, porque no fue nada más en Briseño, yo veo que es en toda parte y por mucha mayoría está como el Cauca, que tengo conocimiento, también tuve una gira por el Cauca donde hay demasiada coca, hay demasiada violencia y la gente aún sigue esperando que los compromisos con el gobierno se cumplan. Tenemos también conocimiento pues que este programa se debilitó un poco durante el gobierno del presidente Iván Duque, pero teníamos muchas expectativas y muchas esperanzas con el presidente Petro y pues como todos saben ya lleva un año, todavía son 3 añitos que seguimos en la espera y esperemos pues que se dé. Tenemos, así, como les decía, lo de los 3 años que estamos esperando, seguimos todos los campesinos aún en la espera y continuamos trabajando en nuestras comunidades para lograr salir adelante y para conseguir lograr ver lo que el gobierno nos prometió. Seguimos aún todavía en esa espera, que aunque a veces sentimos que no, volvemos y pensamos que él nos va a cumplir. Por eso para mí la paz total no sería solo desmovilizar los grupos ilegales, sino que también necesitamos tener permanencia en los territorios, que nosotros no nos queremos ir de nuestras tierras a pesar de todo lo que estamos viviendo, de las violencias, de todos los sufrimientos, nosotros no queremos abandonar nuestras tierras. Nosotros tenemos unas tierras muy productivas, tierras propias, no todos, porque hay mucha gente que aún no tiene tierra, pero nosotros no queremos abandonar nuestros territorios. Pero nos hacen mucha falta oportunidades para nuestros hijos, para que los jóvenes tengan derecho a estudiar, para que haya empleabilidad y para que lo que cultivamos se pueda vender y podamos tener un comercio, porque nosotros podemos cultivar muchas cosas, pero no tenemos un comercio asegurado. Y nos está tocando, lo que más nos está doliendo, es que nos está tocando abandonar nuestras comunidades en busca de oportunidades para sacar los hijos a estudiar a las ciudades, llevarlos de arrimados, o mandarlos por ahí pues con un familiar, o pagarles un arriendo, que ahorita no es tan fácil. Y esto está llevando a que las comunidades estén quedando solas. Hablo por mi vereda, porque la mayoría de la gente, por Y motivos, o sea, por falta de oportunidades, por la violencia, por todo lo que está dando, la mayoría de la gente se está desplazando de las comunidades. Entonces, pues como se lo dije antes, ahí estamos, ahí seguimos aferrados a nuestro territorio, y ahí seguimos esperando. Muchas gracias. Bueno, vamos un poco sobre el tiempo, entonces pasaremos a hacer algunas preguntas. Yo, escuchando a María Paula, quisiera preguntarle ya directamente sobre, bueno, nos has hablado un poco de la política que tiene el gobierno Petro en frente al narcotráfico y tendría como un par de preguntas. La primera es, ¿en qué medida el negocio del narcotráfico está siendo un impedimento para la implementación de la paz total? Y otra pregunta es, tú mencionabas pues esta articulación que se está dando con diferentes organismos del gobierno.
y decías pues que profundizar en la presencia institucional en los territorios. Y allí tenía otra pregunta, y cuando hablas de profundizar en esta presencia en los territorios, ¿a qué tipo de presencia te refieres? Si es solamente con pie de fuerza, que vemos que no ha sido como muy efectivo los últimos años, y llevar más fuerza pública, o ¿a qué te refieres cuando se habla de que haya más presencia institucional en estos territorios? Y a Eugenia le quería preguntar, sobre esos impactos del negocio del narcotráfico en el territorio, y qué pasa con las defensoras de derechos humanos que viven en medio de este conflicto, en medio de estos cultivos. Entonces, no sé si empiezas, María Paula, una respuesta corta. Y después pasaremos a ver si alguien del público tiene más preguntas. Y podemos, bueno, tenemos como 10 minutos o así para poder hacer un intercambio de preguntas con nuestras compañeras. Adelante, María Paula. Gracias, Yamilet. Bueno, respecto a la primera pregunta. El narcotráfico ha sido un reto en el marco de la implementación de la idea de la paz total, la política de la paz total. Creo que ha sido, y también ha pasado mucho en medios, por ejemplo, la situación que ha ocurrido en el plateado Cauca, en Argelia Cauca, en el cual esta vereda del plateado, de Argelia, era una vereda que no tenía ni siquiera presencia militar como de la fuerza pública del Estado colombiano desde el 2015. Era una vereda que estaba totalmente controlada por un determinado grupo armado, ¿sí? Entonces era un lugar, es un lugar en el que básicamente las funciones de Estado, por decirlo de alguna forma, eran ejercidas incluso por este grupo armado, ¿sí? Que esa es una de las características que suelen ocurrir en muchos de los territorios en donde los cultivos de uso ilícito afloran, y es incluso terminan siendo los grupos armados los que ejercen hasta esas funciones de Estado en los territorios. Entonces, lo que ha pasado en Argelia es que ese era un enclave, y es un enclave muy importante en materia de cultivos de uso ilícito. Y ha sido como un territorio en disputa, por decirlo de alguna forma, actualmente, entre la estrategia de transformación territorial que tiene el Estado y pues digamos, los intereses que tienen los grupos armados en el contexto de la paz total. Digamos que este grupo armado determinado está entrando en unas mesas, en unas conversaciones con el gobierno nacional, pero aún así, digamos, se persiste en el negocio del narcotráfico en ciertos territorios de manera muy fuerte, y que también ha implicado un reto en materia de poder articular toda esa oferta institucional de transformación integral. Incluso hubo una ocasión en la que, en el marco de estos planes de transformación integral, como Ministerio del Interior nos habíamos planteado la necesidad de hacer una misión de verificación allá en Argelia con las comunidades, pues digamos, para empezar a construir un poco también las acciones más concretas en territorio. Y por razones de seguridad fue casi imposible hacer esta misión de verificación en ese momento, en esa fecha. ¿Sí? Entonces sí es un reto, en efecto, porque sigue siendo un negocio en el cual, digamos, los grupos armados siguen insistiendo como una manera, pues, de sustentar su presencia y su permanencia en los territorios en relación con los gestos de paz y con, digamos, las solicitudes que se hace en el marco de la paz total, que no solo son, digamos, solicitudes que se hacen desde el gobierno nacional, sino que también las mismas comunidades han exigido que, más que un cese bilateral del fuego o un cese de actividades armadas, lo que se requiere es que se terminen o se acaben algunas acciones criminales, y que haya respeto hacia la población civil y pues un respeto restricto hacia derecho internacional humanitario. Entonces, hay una tensión, sí,
Pero creemos que atacando justamente estas vulnerabilidades sociales que existen en los territorios, vamos a disputar como esa base que tienen los grupos armados y que les ha permitido pues permanecer, tener esa presencia y ejercer incluso ese nivel de control que ejercen en algunos territorios. Entonces, seguimos persistiendo en las estrategias de transformación territorial que hemos hecho también en algunos otros territorios. Digamos que Argelia fue uno de los primeros que consideramos necesario. Y ahí paso, digamos, un poco a la segunda pregunta, que es, ¿qué institucionalidad? Históricamente, como lo mencionaba, la institucionalidad que hace más presencia o que está mucho más sí, como desplegada en los territorios ha sido la fuerza pública. Y eso lo reconocemos nosotros y nosotros que también hemos venido de movimientos de derechos humanos y organizaciones sociales, era una de nuestras primeras críticas y exigencias a las políticas anteriores. Nosotros no necesitamos más despliegue de fuerza pública o pues otros batallones o bueno, ese tipo de acciones que suelen ser las primeras que se barajan a veces en como en la idea del Estado sobre la seguridad, sino nosotros necesitamos la otra el otro gran pedazo del Estado que es mucho más grande incluso y que es el que sí da respuesta a las necesidades de las comunidades. Y es son cosas muy sencillas. ¿A mí de qué me sirve tener un batallón al lado? Sí, al igual la gente tiene hambre, sí, al igual los planes que se han pactado con las comunidades históricamente están incumplidos porque es una realidad. Entonces, no se busca que se profundice en este componente armado militar, sino en los otros componentes del Estado. Y por eso cuando ustedes vean la política de drogas incluso, la política tiene dos pilares grandes, un pilar que se llama oxígeno y otro pilar que se llama asfixia. Y el pilar de oxígeno es el más grande, porque es el que contiene toda la transformación del territorio, ¿sí? Entonces habla de un tránsito progresivo a la economía lícita, fortalecimiento de la autonomía comunitaria, afianzamiento productivo, y esa es la mayor parte de la política. Y la política de la asfixia, que es la de ya atacar a la estructura criminal, es una parte menor de la política, es decir, ahí ya hay un cambio de la forma en la que se ve, porque ya no es que la política lo más grande sea como la parte armada o las estrategias armadas, sino la parte más grande es justamente el de fortalecimiento de economías populares, asociativas, o sea, ese otro tipo de medidas que el Estado tiene que empezar a fortalecer y a llevar de manera más integral a los territorios. Le damos paso a Eugenia. Y bueno, también si tienes alguna pregunta para aprovechar ahora a Sí. María Paula como representante del gobierno, pues también puedes hacerle las preguntas, que seguramente también se las podrá hacer llegar al director de Derechos Humanos del Ministerio. Pues me preguntaba de lo Los de... impactos que tiene el narcotráfico en la comunidad. Pero bueno, en el momento, a pesar pues de todas las dificultades y todo lo que tenemos, hemos estado más bien como muy callados. Primero que todo, porque las personas reclamantes o los que estamos exigiendo sentimos de pronto algún temor porque no hay garantía de seguridad y tratamos más bien como de no responder mucho a estos temas y más bien callar. Y para María Paula, sí, nos habla mucho de las diferentes entidades, nos dice que el Estado, que ahí están, pero el Estado sí está, pero muy ausente de nosotros los campesinos. La verdad sí es esa. Porque hasta el momento, incluso ella misma dice que no se ha cumplido, y aparte de que no se ha cumplido los acuerdos que pactó el gobierno con los campesinos, pues los compromisos no nos han tenido en cuenta, que sería muy bueno que. Esto sí se lo diría yo más como una sugerencia. Si en este momento a un campesino le preguntan qué es la paz total, no sabemos qué es la paz total. En las comunidades no sabemos qué es la paz total y están dejando como una barrera por en medio.
porque está bien de que se hable con los grupos armados, pero los que están en medio de todo lo que está ocurriendo en Colombia somos nosotros los campesinos, los que estamos en el territorio, los que estamos afectados y los que de verdad estamos viviendo la guerra que se está dando en Colombia, que estamos realmente bastante afectados con todo. Aparte de la guerra, siguen los incumplimientos, las afectaciones, como pasa en Antioquia por Hidroituango, con lo de sustitución, con lo del desminado, que es como si no hubiera habido nada. Entonces es mucho el tema para tener en cuenta de que los campesinos estamos en medio y no nos han tenido en cuenta prácticamente para nada. Era bueno que llegaran a las diferentes comunidades y a todo Colombia explicándole a los campesinos qué es lo que está pasando y qué es la paz total, y que tengan en cuenta que nosotros como principales afectados exigimos que también nos vean, que seamos visibilizados. Gracias, Eugenia. Bueno, ahora tenemos preguntas del público. Aquí ya tenemos turno de preguntas. ¿Sí? Estefanía. Yo quisiera hacer un comentario articulando lo que decía Marta al final de la discusión sobre esto es un tema de democracia local y de poder local. Y particularmente el caso de Argelia muestra precisamente los errores de la estrategia, de la estrategia de articulación de paz total y de política de drogas, porque primero en Argelia no hay un solo actor, en Argelia hay por lo menos dos actores, está la Segunda Marquetalia y está el Estado Mayor Central, que precisamente estuvieron en disputa. Y segundo, no son las mismas FARC desde el 2007, lo que hay ahorita es un reencauche de milicias, de milicianos y de gente que salió de la cárcel que se rearmó. Entonces, asumir una larga duración de una presencia y una gobernanza guerrillera me parece complicado, como una idea de que no, es que nunca ha habido y siempre han mandado, no es necesariamente cierto. Y el problema grave aquí es que convierten que la transformación territorial sea a través del actor armado, quitándole lo que precisamente nos muestra ahorita Eugenia, la voz, autonomía e independencia a los campesinos y campesinas. Es decir, el actor armado no puede ser el interlocutor para esa transformación, no podemos llegar ahí porque el actor armado dice X o Y. Y eso ya pone en grave peligro porque que ellos no tienen esa presencia para tener esa legitimidad ni esa gobernanza, entonces ustedes asumen que la gente está ahí haciéndole caso a ellos como si sí fuera así, y les quitan esa autonomía a la gente para decidir sobre su territorio, y eso es muy peligroso. Y además, como ustedes ya declararon con estatus político a ese actor, pues eso hace aún más peligroso, por eso asume que esa es la interlocución natural de la transformación territorial, deslegitimando la autonomía de la gente. Entonces a mí eso nomás, el caso que es muy particular, entraña precisamente la disputa por la democracia local, el poder local y los errores que se están cometiendo, y de ahí que en diferentes lugares del país esté ocurriendo lo mismo que Eugenia nos señala, ¿no? La gente no sabe qué pasa y para saber tiene que interlocutar es vía actor armado. Hello. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Cindy Ospina, soy activista. Tengo una cuestión y es, cuando hablamos de personas o sujetos vulnerables, bueno, y esto lo hago como una crítica constructiva creyendo en este gobierno del cambio, ¿no? Y habiéndole apostado todo en nuestros procesos a este gobierno del cambio, pero pues tengo que hacer esta crítica constructiva también. Digamos que el narcotráfico se tiene que mirar como una empresa donde hay una fase de productora, pero también hay una fase de distribución, se comporta como una empresa multinivel, ¿sí? Y digamos en la fase de producción, el sujeto vulnerable es el campesino, ¿sí? Pero también hay sujetos vulnerables
en la fase de distribución, por ejemplo, o de comercialización, o incluso de consolidación de la cultura de la narcocultura. Y esos son, por ejemplo, jóvenes, hombres, mujeres, en barrios de estratos 2, 1, 0, ¿sí? A los cuales nosotros tenemos esa cercanía por nuestros procesos. Y tengo que decirlo, cuando nosotros hablamos de debilitar estructuras criminales, estamos hablando también de hijos y hijas, de señoras, de barrios humildes que no tienen oportunidades y que la única oportunidad que tienen es que su hijo o su hija pertenezcan a una banda donde se hace microtráfico o donde hacen gota a gota. O sea, ¿no? Porque tenemos que hablar también del gota a gota que se está expandiendo por toda Latinoamérica y es un nicho donde no hay números establecidos, no conocemos números, pero que genera empleo a un sector de la población joven del cual dependen muchas cabezas, mujeres cabezas de hogar también, ¿no? Entonces, ¿dónde está la alternativa también en esa fase de esa empresa del narcotráfico, de la distribución? Donde ese sujeto vulnerable también son mujeres cabeza de hogar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se va a abordar a ese sujeto vulnerable? Porque yo te digo, o sea, yo he podido tener procesos en comunidad gracias a mujeres cuyos hijos o hijas pertenecían a bandas criminales, pero por el hecho de trabajar con esas mujeres, ¿no? Nos dejaban hacer trabajo en el territorio porque no nos asumían como un enemigo, sino que nos asumían como, bueno, una opción que está tratando de abordar procesos en este territorio olvidado, porque también esos barrios de estrato 2, 1, 0 son territorios olvidados por el Estado donde a veces no llega o la fuerza pública está cooptada por las mismas, ¿no?, bandas criminales, pero a otro nivel de gobernanza. Entonces, bueno, no sé si he dado como contexto, pero la pregunta es, ¿qué se va a hacer con ese sujeto vulnerable también? De la empresa narcotráfico, pero a nivel distribución. María Paula, ¿quieres responder ahora? Sí. Listo, no, muchas gracias. Bueno, dos cosas. Respecto a la primera intervención, de acuerdo. Ese ha sido un reto, un obstáculo, yo creo que algo que nos ha mostrado bastantes dificultades en materia de la materialización de la paz total a nivel territorial. Pero justamente no solo se reconoce como actor legítimo a los grupos armados, digamos que esa es digamos es una estrategia de establecer estas conversaciones, estos diálogos jurídicos, bueno, dependiendo de la estructura, con estos grupos, pero adicionalmente estos planes de transformación territorial que nosotros buscamos establecer no es con el grupo armado con quien nos sentamos a hablar, sino con la comunidad. Y este ha sido un ejercicio que hemos hecho en algunas regiones, que hemos iniciado a hacer en algunas regiones. Es un ejercicio, pues, relativamente reciente que buscamos impulsar, digamos, en lo que resta. Impulsar e implementar, ¿no? Pues la idea no es que solo quedan como acciones establecidas en un papel, sino que empiece pues, también una implementación en este marco temporal. Entonces, con varias comunidades, no solo, digamos, con Argelia, sino igualmente con, por ejemplo, Tierra Alta, Cordillera Nariño, se me olvidó este municipio. Bueno, con varias comunidades se han iniciado estas conversaciones para crear esos planes de transformación territorial. Entonces, digamos, si bien hay una parte de la estrategia gubernamental que es hablar con estos grupos armados, bien sea a través de mesas de negociación o a través de los diálogos sociojurídicos que adelanta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pero la otra parte es también hablar con el actor del territorio, que son los y las comunidades presentes. Entonces, a ese lado es que va, es como el plan de transformación y la política pública de prevención que el Ministerio del Interior está estableciendo en territorio, hablar con las comunidades. Entonces, ese fue el caso de Tierra Alta, que lo tengo ahorita muy presente porque fue relativamente reciente.
En el cual ahí nosotros no nos pusimos a hablar con el actor armado, sino con los y las campesinas de Tierra Alta que tenían una serie de demandas acerca de la intervención en sus territorios. Entonces logramos con ellos y con ellas establecer diferentes acciones a las cuales actualmente le estamos haciendo seguimiento y que no es únicamente referido a la desactivación del componente armado, que de hecho ni siquiera ya, porque con las AGC, que es uno, digamos, de los actores principales presentes en territorio, ni siquiera se ha avanzado, sino con, digamos, con el partido socio jurídico, pero eso no implicó que nosotros no iniciáramos el diálogo para el plan de transformación territorial. Entonces, no solo está esto, sino también lo otro, en el que reconocemos que son las comunidades con las cuales hay que hablar para hacer estos planes de transformación en territorio, porque son ellos nuevamente los que conocen las necesidades que, y las formas en cómo esto debería concretarse realmente. Eso como un primer elemento. Lo segundo, y es lo que le mencionaba la última intervención, y es lo que busca también la política es disputar la base social. Es que casi no me gusta llamarlo así, pero es como aquellos y aquellas personas que por las vulnerabilidades estructurales terminan siendo o terminan alimentando parte de toda la estructura criminal, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos que no son solo como la parte armada, el señor que está uniformado, que ya ni siquiera funciona así, porque ya las estructuras armadas no operan de esa misma manera, de hecho, dependiendo por regiones, operan diferente, etcétera. Pero que por subcontratación de bandas, por diferentes formas de interacción en el territorio, etcétera, hay una base social, hay una serie de personas que por una situación de vulnerabilidad estructural, pues terminan en toda esta gran cadena que es muy amplia de el problema del narcotráfico y el problema de del cultivo de uso ilícito. Eso también se ha pensado, no solo se ha pensado hacia lo rural, que claramente, digamos, hay un énfasis importante por esa brecha que ha existido con el campo, pero también se ha pensado hacia lo urbano, que eso es otra de las formas en las que se manifiestan estos negocios. E igualmente eso implica una transformación de esos entornos urbanos que también alimentan esa cadena, ¿sí? Entonces, digamos, incluso uno lo puede pensar en Bogotá, no solo tiene uno que pensarlo en, digamos, entornos urbanos fuera de Bogotá, sino en que incluso en diferentes barrios o zonas críticas de Bogotá, esto pasa y tiene presencia. Y disputar esa base social es buscar y generar las transformaciones en lo urbano también. Entonces, estos planes de transformación también serán llevados a lo urbano. Digamos que los ejercicios que hasta ahora hemos desarrollado han sido hacia municipios que, digamos, tienen un porcentaje de ruralidad bien importante, como por ejemplo Samaniego, en Nariño, parte de Cordillera Nariñense, pero eso no significa que será exclusivo a ese tipo de territorios y también tiene que expandirse hacia esas otras zonas que también hacen parte de ello. Y gracias, perdón. Sí. Bueno, ya debemos cerrar. Muchísimas gracias, María Paula, por haberte podido conectar. Eugenia, pues muchas gracias por su testimonio. Yo creo que esta mesa, pues es muy interesante que nos deja ver cómo va esa política de paz total frente a las violencias del narcotráfico. Es verdad que hay muestra de buena voluntad del gobierno, que en la práctica aún quedan muchos retos para poder llegar a esta paz total. Y vemos que la realidad en los territorios, pues también no muestra, digamos, muy buenos resultados, por decirlo de alguna manera, a lo que se está haciendo, ¿no? Ya lo comentaba Eugenia, ¿no? Ellas vieron como una opción el tema de cambiar, de sustituir estos cultivos, pero que hay un gran incumplimiento por parte del gobierno y como decía, pues no podemos decir que ha sido imposible, ya este gobierno lleva un año y las comunidades siguen teniendo pues incumplimientos. Entonces, bueno, esperemos que estos retos se cumplan, que el gobierno pueda llevar esa institucionalidad más allá de la fuerza pública a las comunidades
y que el tema del narcotráfico y que todo el tema que, digamos, de la problemática que genera en las comunidades, pues se pueda solucionar y que las compañeras como Eugenia pues puedan ejercer esa labor de defensa de los derechos humanos en el territorio sin el riesgo que implica la presencia de todos estos grupos que se disputan el territorio para poder sembrar y procesar la coca. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias nuevamente a nuestra compañera Clara Ilustradora. Ahora yo creo que nos pasarán algunas de... Sí. Ya, aquí tenemos la memoria de la relatoría. Y... Bueno, y mañana también las esperamos con la segunda parte de las jornadas, que también pues habrán temas muy interesantes por tratar. A ver, aprovechar aquí mientras vamos viendo. Creo que también se harán públicas las... Sí, que esta es la segona de esta tabla, la relatoria de esta tabla. Antes era la de la conferencia inaugural... Y esta es la de esta mesa. Sí, muchas gracias. Pues gracias. Bueno, muchísimas gracias y entonces nos vemos mañana. Gracias a todos.